Muy buenas tardes, amigos. Soy Alba Villatoro en su programa Sanaciones. Es un placer estar con ustedes como cada jueves. De verdad me encantan las lecciones que la vida nos va dando, cómo Dios o el universo va orquestando nuestra propia música y nos va guiando. Y el día de hoy va a ser un programa bien bonito para todos ustedes. Pero como siempre, vamos a empezar con el mensaje que sus ángeles tienen para ustedes. Y es un mensaje de Arcángel Miguel que dice: da lo que tengas que dar sin querer controlar ninguna situación, deja que las cosas tomen su propio cauce. Y es un mensaje de Arcángel Miguel y nos viene de maravilla porque ahorita que lo estaba recordando, era lo que platicaba con mi invitada, entonces es maravilloso cómo los mensajes llegan. Y bueno, antes que nada vamos a presentar a Maritere Hidalgo. Bienvenida, Maritere. Gracias, Alba. Muchísimas gracias, una Gracias a ti. hermanita de Gracias corazón a ti. y de este camino de luz. Y antes que nada les quiero platicar, Maritere inició su camino desde hace 27 años con metafísica de Connie Méndez, de Louis L. Hay. Es practicante de energía universal, de meditaciones de Osho, numerología humanística. Cuenta con estudios de psicología del rostro y PNL, Merkabah, manejo de péndulo y geometría sagrada. Ella imparte terapias de regresión, de canalización, sanación con estrellas, interpretación del oráculo y actualmente es maestra en NAM Yoga y coaching espiritual. Muchas gracias, Maritere. Gracias a ti, Alba, por la invitación. Gracias a los maestros, a Los Ángeles, a este espacio que hoy me recibe. Gracias. Y justamente antes de iniciar el programa platicamos de este tema de no controlar las cosas y que pues los maestros y nuestros guías nos den ese camino hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? Claro, yo le comentaba a Alba que yo en la mañana cuando meditaba me preguntaba a mí misma, ay, ¿qué voy a decir en la entrevista? Y el maestro me dice, si tú no recuerda que tú solo eres un medio, que el universo está eligiendo para que tú lleves un mensaje de sabiduría, porque te estresas, todo quieres controlar. Dije, tiene razón, me relajé. Gracias. Y así es la vida diaria, siempre queremos como que las cosas salgan como nosotros la planeamos y a lo mejor invertimos mucho tiempo en planear las cosas, nos desgastamos y de repente la vida nos tiene preparado algo mejor para nosotros, para servir a los demás, entonces es dejarnos fluir y que esa energía la utilicemos a nuestro favor y en favor de todos nuestros hermanos. Sobre todo fluir y tener aceptación que el universo siempre tiene un plan divino y nos trae y nos lleva a los lugares por razones profundas que, aunque a veces nosotros no podemos comprender, así sucede. Así es. Y cuéntanos, Maritere, ¿cómo fue tu acercamiento? Tienes un gran poder de canalización, de comunicación con los maestros ascendidos. ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Cómo llegó a ti? Pues toda la vida creo que he tenido ese contacto, pero no lo hace de manera consciente. Y a partir de que yo empecé a tener algunas sensaciones diferentes, raras, extrasensoriales, en la vida cotidiana, cuando iba en el transporte público, empecé a descubrir que tenía, yo en aquel momento decía, algo me sucede que no logro comprender. Al paso del tiempo, a través de la hipnosis ericksoniana, me di cuenta que yo podía establecer contacto con maestros, con ángeles, pero solamente lo hacía a través de la hipnosis. Al paso del tiempo, el universo me fue llevando con Arrate, que tú conoces, y ella me ayudó a tener toda esa claridad, a conocer ese mundo el mundo sublime, el mundo espiritual, de ángeles, de maestros, y eso a mí, ese curso, ese diplomado me ayudó a comprender, establecer un contacto directo con los maestros, con los ángeles, y tener mayor comprensión y aceptación que era un don que yo había elegido y que tenía que venirlo aquí para servir a las personas. Y así fue como hace 4 o 5 años, y a través de Es que ya le están canalizando cosas. perdón, es a través de encuentro con personas ya trascendidas hacia otras dimensiones, pude tener mayor información, mayor aceptación de las cosas y pues
tener mayor comprensión y sentir que todas esas presencias, que aunque no las podamos ver, siempre están con nosotros, siempre están para ayudarnos. Así es. Y bueno, ¿tienes algún mensaje que compartirnos ahorita o podemos seguir con la entrevista? Sí, sí tengo un mensaje. El día de hoy, quien ha venido conmigo, quien va a canalizar este día, es el maestro Hilarión. Él es el director del Rayo Verde, es también manifestado a través del Arcángel Rafael. Yo le preguntaba que cuál era el mensaje. Me decía, yo hoy quiero canalizar un mensaje de amor, de sabiduría, y este mensaje que les trae, bueno, entre muchos otros que va a compartir a través de mí, él quiere que por un instante cierren sus ojos, den tres respiraciones largas y profundas, para que todo este mensaje que hoy él les va a canalizar a través del amor, su ser lo pueda anclar en su corazón, les ayuda a tener claridad, entendimiento en esta nueva era que estamos viviendo, llena de grandes cambios que a veces nuestra mente no alcanza a comprender, pero que están esos cambios que son inminentes, que se manifiestan a través del cuerpo físico, y él quiere que solamente escuchen y sientan a su corazón, que solo piensen que están aquí por un mandato divino y que solo confíen en su corazón, y que todo lo que sucede en su vida lo acepten con amor y con gratitud. Que no tengan miedo, que confíen, que son esa chispa divina que proviene del universo, y que solo confíen. Él hace mucho énfasis en que confiemos en lo que nosotros somos, en esa chispa divina. Él está trabajando ahorita con el rayo verde, es un verde de color neón, que está extendiendo a toda la red crística en todo el planeta. Nosotros sentimos muchos cambios a través del cuerpo físico. Algunos de los que él menciona son los dolores de los pies, de las articulaciones, dolores de cabeza. Entre más nosotros nos acerquemos a esa nueva era que ya está aconteciendo, nuestro cuerpo físico más va a ir resintiendo todos esos cambios. Nos ayudaría mucho, él habla de moverse de lugares, de hacer ejercicio, de tener una alimentación saludable, de dormir suficiente, levantarte antes de que nazca el sol y dormirte antes de las 10 de la noche. Habla mucho sobre ese sueño reparador, para que nosotros podamos hacer viajes hacia otros planos etéricos, donde nuestros cuerpos puedan ser sanados y puedan ser sincronizados en esa vibración que él dice. Ese es el mensaje de inicio que él les comparte a ustedes, que quiere que lo anclen en su corazón y que solamente confíen. Qué bonito, Maritere, muchas, muchas gracias por ser este medio de comunicación. Y es verdad, yo últimamente he tenido como mucho dolor en la planta de los pies, como que tu cuerpo se siente como si hubiera hecho muchísimo ejercicio, ¿no? Claro. Un dolor de cabeza como extraño, que digo, ay, este no es así como común, ¿no? Claro. Y sí, es verdad, o sea, la vida ahorita nos está llevando a cambiar, 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 y hay que hacerlo de la mejor manera, con gusto, aceptar los cambios. Y si no, la vida te va a obligar a que hagas el cambio. Entonces, qué mejor que si se nos están presentando las señales, la guía, pues tomarlo y hacerlo de una manera más amorosa, a que pues sea más obligado a hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a un breve corte y regresamos con Maritere Hidalgo aquí a Sanaciones. Gracias.